Epstein in October of 2007 in Campinas, Brazil, after seeing his seminar advertised on a poster on a wall outside where she had been giving a workshop. Dave and I were first introduced to the Anti-Anorexia League when David came to Santiago in July 2018, in the middle of a wave of feminist protests at that time. David put our two fledgling leagues into contact, and this is one of the threads of one of the stories of what transpired. The Mirror, by Helen, from the Brazilian League of Anti-Anorexia, to the League in Chile, November 2019. In front of you, I search for who I am. But what you reveal is the fear of being who I am not. I've come to believe in what you've always revealed. However, the search for what you hide from me has never ended. You've made me set goals that are so difficult to reach. I've even faced death, trying to find what you consistently deny showing me. And once more in front of you, I strive to see. But my eyes are clouded by invisible tears. So the image reflected back is distorted. This is not who I am. Quiero decirte, no pierdas la esperanza. Antes, mire al espejo. Vi lo que pensé que quería ser y pensé que quería ser perfecto. Pero para la anorexia, perfeccionar significa perder peso, ser lo estereótipo, lo cual es bastante limitado. Para mí, la vida es más que eso. Es sobre luchar contra la injusticia. Es sobre conectar con los demás. Es sobre todo el amor. Quiero decirte, no siempre será así. Tal vez tuvimos que pasar por esta etapa. Tuvimos que verlo por lo que era. Mi mamá dice que en nuestra cultura aymara, no empieces a vivir hasta el invierno. Hasta que hayas cosechado los cultivos que has sembrado, hasta que comiences a descansar, hasta que comiences a disfrutar los frutos de tu trabajo. La anorexia quiere que el espejo te juzgue, que te imita un juicio moral, pero el espejo no tiene moralidad. En el pasado fue difícil ver la realidad. Hubo momentos en que pensé, está bien, puedo vivir con esto. Pero realmente no está bien. Realmente no puedes vivir cuando tu mente está llena de miedo y ansiedad. Vives cuando empiezas a disfrutar la vida. Ahora me miro en el espejo y pienso. Cuerpo neutral. Es solo un cuerpo. Yo lo acepto como es. Hablo por mí mismo ahora. No dejo que el espejo hable por mí. No dejo que la nube de la anorexia empañe mis propios pensamientos e interfiera con mi espíritu. Es difícil a veces. Seré la primera en admitir que tengo días buenos y malos, porque las críticas sobre el cuerpo en nuestra sociedad son por todas partes. Pero además, nada es 100% en la vida, salvo en las pruebas
Tal vez. La vida real está llena de luces y sombras. En la vida pasamos por momentos buenos y malos. Como se dice en Chile, guateamos. Es un equilibrio entre la mente, las emociones y la sociedad. Conectarse con los demás. Eso es la vida, el amor. Eso es la vida. Por eso quiero decir, no pierdas la esperanza. Enviando amor de Hermione, mamá y Kitty. Un abrazo de Santiago, Chile, noviembre. El pantano. Los pasos fluían en el tablado, no eran perfectos, es verdad. Pero viendo las luces al fondo, soñaba alto y soplaba para lejos la realidad. Palabra extraña esa, realidad. La enfrentamos todos los días, creyendo en la naturaleza de la verdad. En el espejo, intenté encontrarla, pero él me mostró apenas números. Y la verdad era una sombra que no me dejaba ver. En el tablero yo caí, no sobre la madera, pero en el barro. Cada día un poco más desmayé. Intenté parar de respirar, quizás así podría ver. En lugar de las luces, crecieron hierbas malas, enroscaban en mis pies, que parecían andar en línea recta, tambaleantes, finas, trepidantes. Me amenazaban todos los días, en el abismo del pantano aterrador. Las luces pensé que nunca más vería. El oscuro no parecía tan extraño. Apenas estaba allá, haciendo creer que para siempre quedaría. Estaba siempre dentro de mí, escondiéndome hasta que el pantano todo cubriera y un día yo pudiese contemplar el fin. Cuando todo es oscuro, ya no hay esperanza. Cuando el tablado, las luces, la madera, todo parezca nada más que lejanos recuerdos, es doloroso el intento de creer que un día, en fin, será posible despertar. Quizás ese día está llegando, percibí en algún momento. Quizás nunca llegue. Me di cuenta que sin notar, estuve todo el tiempo limpiando el pantano. No es sobre el despertar, entendí. No es parar de respirar. No es sobre estar en el tablado o en el pantano infinito. Es sobre una a una cortar las hierbas malas. Es a los pocos transformar el propio mundo en algo más hermoso. Un poema para Lilia. Vale a pena perguntar quem somos, sem medo nem vergonha. Eu penso muito e nos custa olhar no espelho às vezes, porque é nublado pelos critérios de outros. Temos que improvisar. Ainda não te conheço, quero te conhecer, porque me sinto refletido no que você diz. Juntos, enfrentaremos o enigma. Buscamos em nossa solidariedade. Não sou um especialista em conselhos, mas quero estar na liga ao seu lado. Para que sigamos em frente, sem medo, nem vergonha. Para nos encontrarmos na luta. Porque eu sou enquanto você estiver comigo.